Hello, hello, can you hear me? Hello, hello, ¿me escuchan? Good evening, teacher. Good evening, how are you today? Hello, hello, ¿me escuchan bien? Yes. Ok, good. Excelente. Vamos a dar inicio a la clase de este día, jueves 11, Thursday 11th. Ok, Thursday 11th. All right. Okay, yesterday, okay, we studied the simple past tense. Estudiamos el pasado simple de los verbos. Okay, de la forma regular, la forma regular. ¿Alguien recuerda cuál es la regla que aplicamos a los verbos para convertirlos al pasado simple si son verbos regulares? ¿Cómo convertimos los verbos al pasado cuando son verbos regulares? ¿Alguien recuerda? ¿Qué agregamos o qué eliminamos para convertirlos al pasado simple? Regular verbs. Si termina en Y, se agrega IED. Okay. Si termina en E, solo D. Y en caso de, no recuerdo qué letra, solo se agrega ED. ED, perfecto. Muy bien. En la mayoría de casos, okay, como Mr. Bernardo decía, vamos a tener los verbos y vamos a convertirlos al pasado agregando ED en ciertos casos. En otros vamos a eliminar las Y, agregar IED o únicamente D. Ok, excelente. Bueno. Vamos a recordar la conversación del día de ayer, así que los invito a que abran su manual. Open your manual. Okay. Let me see what page it is. It is page 23. Page 23. Okay. Y dice, did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I update my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. One more time. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I update my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Okay, 10 people. Veamos si nos ayuda Mr. Emerson y Mr. Bernardo. Okay, teacher. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I update my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. So, did you make a new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Excellent. Very good. Muy buena pronunciación. Vamos con Miss Sandra y si nos ayuda Mr. Eduardo Franco. Okay, teacher. Empiezo yo, ¿verdad? Yes. Did you enjoy the seminar?
Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skill. I learned to move from small to smart talk. Great. So, did you make a new contact? Yes, I did. I changed your business card with 10 people. Awesome. Okay, just the pronunciation, Mr. Business. 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 Okay, si nos ayuda, veamos. Miss Carla, Eugenia. Miss Carla, can you hear me? Hola. Okay, Miss Carla y Miss Imelda, si nos ayuda. ¿Quién comienza? ¿Con quién de las dos? Ustedes eligen. Did you enjoy the seminar? Yes, I did learn a lot. Tell me more. I today my networking skills learn to move from small to smart tall. Great. So did you make new contact? Yes, I did. I exchanged business card with 10 people. Awesome. Excellent. Awesome. Muy bien. Okay, so la pronunciación de exchange. 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 Muchas gracias por la participación. Si nos ayuda Miss Joanna. Y veamos, Miss Sara, please. Miss Sara Abigail. Okay. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I update my networking skill. I learned to move from small to smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business card with 10 people. Awesome. Excellent. Mr. Neftali and Mr. Vladimir, please. Mr. Neftali and Mr. Vladimir. Okay, teacher. Did you enjoy the seminar? No probó de nada. Hello. Hola, hola. Hola, hola, hola. Mr. Vladimir, creo que Mr. Neftali tiene problemas con su micrófono. Ok. Vamos a solicitarle a Miss Xenia si nos puede ayudar. Yes, hay que pasarme en el día. Ok, go ahead, Xenia. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I attended business cards with 10 people. Awesome. Good. Thank you. Thank you. Okay. Just the pronunciation of business. 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 Ok. No sé si tenemos algún voluntario que quiera participar. Teacher, estoy teniendo problemas otra vez con el internet. Por si acaso me desconecto, es por eso. Mire, anoche ya no pude conectarme a última hora. Ah, bueno, Miss Sandra. No se preocupe. Es que está lloviendo mucho. Sí. Ok, don't worry. Ok. Now I'm going to start checking the attendance list. Vamos a tomar la asistencia. Ok. Ah, aprovechando,
Muchas gracias a todos los que ya entregaron sus actividades, okay, de la unidad número 1. Okay, solamente estamos pendientes con Miss Alejandra María y Miss Jacqueline Vanessa con las actividades de la unidad 1. Muchas gracias también a todos los estudiantes que están avanzando en la unidad 2. Por ejemplo, Mr. Carlos Alberto, Mr. Eduardo Franco, muy bien. Emerson Ulises, Hazel, Miss Imelda, okay, Miss Joana, que ya finalizó la mayoría de actividades. Mr. Neftalí, que está avanzando en la unidad 2. Miss Carla Eugenia, que ya finalizó la unidad 2. Muchas gracias. Miss Sandra, también, que va avanzando en la unidad 2. Miss Sara, también, que ya está por finalizar la unidad 2. Miss Enia Flores, que ya finalizó la unidad 2. Muchas gracias. Miss Yancy, que está avanzando. Y Miss Jenny Gabriela Carpe, que está avanzando en la unidad 2 y que ya finalizó la unidad 3. Muchas gracias. Ok. Ahora vamos a tomar la asistencia de este día. I'm going to start taking the attendance list. Today it is Thursday 11th. Okay, let's start. Serrano Durán. Serrano Durán. Brian Alexander. Brian Alexander. Carlos Alberto. Carlos Alberto Castro. Okay. Carlos Vladimir. Present, teacher. Thank you, mister. Okay. Douglas Arturo Hernández Melgar. Douglas Arturo Hernández Melgar. Okay. Franco Núñez. Present, teacher. Thank you, mister. Monroy Calix. Present, teacher. Thank you, mister. Hernández Quintanilla. I am here, teacher. Thank you. Pineda Castro. Present, teacher. Thank you, Miss Parrilla García. Present, teacher. Thank you, Miss Alfaro de Canales. Me, teacher. Good. Thank you, Miss Hernández Carvajal. Hernández Carvajal. López Montes. Present, teacher. Thank you, mister. Josué Neftalí García. Josué Neftalí. Contesta en el chat, teacher. Yes, okay, thank you. Hernández, thank you, Miss Sandra. Hernández Sotelo. Present, teacher. Good, thank you. Peraza Sandoval. Present, teacher. Good. López Portillo. Present, teacher. All right, thank you very much. Guillén Cruz. Present. Miss Yancy Kelita. Jenny Gabriela. Jenny Gabriela. Miss Alba Isir. Elem Daniela. Ok, good. Thank you very much. Bueno, vamos a seguir practicando el uso del simple past. Ok, siempre en el manual, ok, in the manual, ok, I'll share screen, ok, page 23, it says, did Luis go to a seminar? Did Luis go to a seminar? Yes, he did, or no, he didn't. What is the correct answer? Did Luis go to seminar? Yes, he did, or no, he didn't. Yes, he did. Okay. No, he didn't. Let's see, vamos a revisar. Okay, it says, did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. Yes, I did. Tell me more.
Okay. ¿Creen que fue o no fue, Mr. Luis? Yes, he did or no, he didn't. No, he didn't. Yes. Es que Luis, si no me equivoco, es el que está preguntando. No alcanzó a ver bien, no recuerdo. Me pareció ver que él es el que le pregunta al otro si fue al seminario, por lo tanto no es él. Yes, ma'am. Okay. And number two, did Janet update her new working skills? Networking skills. Yes, she did or no, she didn't. Yes, she did. Yes, she did. Excellent. Did Janet learn to go from small talk to smart talk? Yes, she did. Yes, she did. Did Louis exchange business card with 10 people? Did Louis exchange business card with 10 people? No, he didn't. Yes, no, he didn't. Did. No, he didn't. No, he didn't. Here? Janet. Okay. Janet. Okay. Good. Thank you very much. Okay. Excellent. Okay. As you can see, yesterday we studied the simple past tense. And here we have the affirmative form of the simple past tense. And also here we have the interrogative form. Tenemos las dos formas del pasado simple. Por ejemplo, dijimos que en el pasado simple vamos a agregar a los verbos regulares, ok, ed, de, ok, para convertirlos al pasado. Ok, cuando es pregunta vamos a agregar did al inicio, después el sujeto más el verbo. El verbo, cabe mencionar que tiene que regresar a su forma infinita, ya no vamos a modificarlo. En forma pregunta, tampoco en forma negación. Entonces, vamos a tratar de hacer las preguntas, okay, del ejercicio 6. Complete the question below using the verb in parentheses. Ok, veamos. Number 2. Ok, vamos a dar un par de minutitos para que ustedes realicen el ejercicio 2 al ejercicio 6 en el pasado simple. Recuerden colocar primero did, después el sujeto y el verbo. Ok, el verbo ya no va a ir modificado. Tiene que ir en su forma infinita o su forma base. Ok, I guess 2 minutes, right? 2 minutos. Enjoy. Enjoy, we have enjoy, meet, learn, network. Okay, 1 minuto, minute left.
Okay, time is over. Time is over. Veamos. Okay. Veamos la forma pregunta. Okay. Okay, ustedes me dicen. ¿Qué vamos primero? Did. Did. You. Did you. Enjoy. Enjoy. Perfect. The seminar. Did you enjoy the seminar? Perfect. Excellent. Number three. Number three. Number three, ¿cómo sería la número tres? Did you know new people? Did you, did you meet new people? Did you meet new people? Excellent. Number four. Number four. Did you learn sometime? Did you learn something? Something? ¿Aprendiste algo? Did you learn something? Very good. Number five. Let's see number five. Did you network in the conversation? Did you network in the conversation? Okay, number six. Conversation, yes, teacher. Conversation. Convention. Ah, I'm sorry, convention, ya estoy. Convention. Convention. Convención. Convention. Convention. Okay, number six. Did you exchange? Did you exchange business cards? Business cards son como las tarjetitas de presentación. Business cards. Ok, ahora vamos a responderlo de una forma larga. Ok. Por ejemplo, vamos a decir: de todos estos, únicamente meet es verbo irregular. ¿Qué significa irregular? Que al convertirlo al pasado va a cambiar, no vamos a agregar ed, pero ya les voy a dar el pasado de meet. Ok. ¿Cómo podríamos contestar de una forma completa attend? Did you attend? Yes. Oh, Jesus. My God. Yes. Yes, I attend. 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 Attended. Attended. To a seminar. Last month. Last month. Excellent. Yes, I. Last month. Ok, ahora intentemos hacer el utilizando enjoy. Yes. I enjoy it. Enjoy. Yes. I enjoy. Yes, comma, I enjoy. Oh, enjoy the seminar. Okay, acá les decía que este verbo no es irregular. El pasado es met, se escribe diferente. Es decir, yes, I met. Yes, I. Yes, I met new people. New people. Okay, es decir, learn, network, and exchange si son regulares. ¿Cómo sería learn? Learn. Yes, I learned. I learned. Excellent. Muy bien. Yes. Yes. I learned something. I learned something. Yes, I met
And the number five, yes, I. What is the past of network? What is the past form of network? ¿Es con ed o con solamente d? Ed. Excellent. Network. Networked. Okay. Network. Exchange. Is it with? Is it ahí with? Solamente la d. Exactly. Solo con d. Solo con d. Exactly. Muy bien. Excelente. Very good. Okay, may I continue with the next part? ¿Puedo continuar? Yes. Good. Ok, bueno, ahora tenemos esta pequeña conversación. Pequeña. Sí, pequeñita. Ok, veamos. Primero hagamos un scan. Dígame los verbos que pueden visualizar en pasado simple. Los verbos que pueden ver en pasado simple. Has. Veamos. Has, por donde tenía el cursor. Ah. Has. Mentioned. Mentioned. Okay, very good. Asked. Thank you, miss. Veamos. Mentioned. Another one. Worried. Worried. Excellent. Worried. Worried. Surprise. 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 Sorprendida. Just. Perdón. Just. Because she trusts. She trusts. Ah, trust. Confiar. Trust. Yo con ella confió. She trust. Gained. Gained. Gained es ganar. Okay. Pero no de ganar. No de ganar. I pass. 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 Muy bien. Attend. When you attend. When you attend, no, aquí está en forma, aquí está en forma infinitiva. You expand. Perdón. You expand. Expand. Let me see. You expand your content. This one? Yes. No, está en forma infinitiva, forma base. Okay. Tú expandes tus contactos. En el primer párrafo, so. So, and see. Hey.
La segunda línea. We saw each other. Ah, excellent. Oh. El pasado de sí. Este es un verbo irregular. También tenemos had, que es el pasado de tener. Had. Did. Okay. Pasado de feel, pasado de sentir. Felt. Muy bien. Excelente. Bueno, vamos a hacer un repaso de la lectura. Sería este día. Y dice, last week. Ok, last week I had a lunch with Allison, a new member of my network contacts. We saw each other at 3 seminars over the past year. But we really did not know each other very well. I set a goal last year. I would have a one-on-one networking meeting with at least 5 new contacts this year. My 5th contact meeting was Allison. Our meeting was so rewarding that I want to share the experience. During lunch, Allison mentioned that she was shy by nature. In the past, she said she worried a lot before going to large networking events. I felt surprised because she trusted me that feeling. I got to know more about her, the industry she works in, and about her expectation for the future. I gained more than a new contact. I passed from small talk to smart talk. Here is my advice to you. When you attend business events, do not just go and discuss business problems and solutions. Try to get to know at least 3 new people by sharing a one-on-one networking cafe, lunch, or dinner. There are several benefits of this practice. You expand your contact, improve your networking skills, and you build meaningful connection with people in the industry. Okay, veamos. El párrafo 1, ¿alguna palabra que desconozcan? Is there any question from paragraph 1? Sure. Tell me. Rewarding. Fue de mucho beneficio, de mucho recompensa. Rewarding. Thank you. Anytime. Ok, vamos al el párrafo número 2. During lunch. Shy. I'm sorry. Was shy. Shy, excellent. Shy es un adjetivo. Los adjetivos son palabras que describen personas, lugares, objetos. En este caso, shy significa tímido. Shy, tímido. Okay.
shy. Muy bien. Perdón. Shy. Ok, vamos al párrafo 3. Sharing, teacher, ¿o es parte de una dirección? Perdón, miss. Sharing, en a, un, one, two, three, en a four, en línea, line four. Sharing, compartiendo. Compartir. Okay. Dice, trata de conocer al menos tres personas compartiendo un café, aunque de negocio puede ser, individualmente. Gracias. Partiendo. Okay. Okay. Anytime. Sharing. 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 Meaningful. Meaningful. De mucho significado, meaningful, algo significante. Ok. Por ejemplo, se puede decir, ese regalo fue de mucho significado para mí. That gift was meaningful. Meaningful. Ok, vamos a tratar, vamos a hacer lectura del el párrafo de este día. Vamos a pedir a algún voluntario que pueda leer hasta esta parte. Volunteer. Me, teacher. Go ahead, please. Last week, I had lunch with Allison, a new member of my network contacts. We saw each other at three seminars over the past year, but we really did not know each other very well. I set a goal last year. Excellent. Okay. Did not know. No. No. Excellent. Sin la K. No. No. Perfect. Okay. In, let me see, each other. Each other. Each other. Other. Excellent. Okay. Another volunteer. Me, teacher. Thank you, mister. Go ahead. I will have a one-on-one networking meeting with at least five new contacts this year. My fifth contact meeting was Allison. Our meeting was so rewarding that I want to share the experience. Excellent, Mr. Good pronunciation and fluency. Okay, another volunteer. Me, teacher. Go ahead, miss. During lunch, Allison mentioned that she was she nature in the past. She said she worried a lot before going to large networking events. I felt surprised because she trusted me that feeling. Excellent, very good. Vamos con shy. 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 Okay. Este es como cuando usted no toma agua, usted tiene sed. Okay, so sed. Sed. Excellent. Sed. Sed. Excellent. Okay. Events. Events. Perfect. Okay. Another volunteer. Me, teacher. Mister, go ahead, please. I got to know more about her.
the industry she worked, she working, and about the experience for the future. I gained more than a new context. I passed from the small talk to a smart talk. Smart talk, perfect. Very good, Mr. Okay, another volunteer. Me, teacher. Go ahead, miss, please. Here is my advice to you. When you attend business events, do not just go and discuss business problems and solutions. See you. Try to get to know at least 3 new people. Be sharing one networking coffee, lunch or dinner. Okay, good. By, the preposition by. By, okay. Okay, attend. Attend. Mm-hmm. Events. Events. Excellent. Very okay. Good. Okay, and just to finish, another volunteer. Me, teacher. Okay, go ahead, please, miss. Espérame que me. Ahí está. Hay una cosita ahí que no me deja ver bien el texto. Ahí está. There are several benefits of this practice. You expand your contacts, improve your networking skills, and you build meaningful connections with people on the industry. In the industry. Okay, in the industry. In the industry. Industry. Very good. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a contestar las estas sentences, estas oraciones, y vamos a elegir si son verdaderas o falsas. Ok, también vamos a hacer una pequeña, vamos a repasar con nuestros compañeros okay, la lectura. Vamos a repasar la lectura y después vamos a contestar el verdadero y falso con relación al article de reading. Ok, here we go.
¿Quién empieza? ¿Usted? Ah, teacher, no podemos compartir. Ahora sí. Solo lo estábamos esperando. Sí. Ay. Qué traviesa es. Gracias. Vaya, primero uno y después el otro. Y así cambiamos. Vaya. A Douglas. ¿Empiezo o empiezas tú? Empieza usted. Vaya, voy. ¿Todo o solo párrafo? Solo el párrafo. Vaya. Yo voy a leer este otro. Last week I had lunch with Allison, a new member of my network contacts. We saw each other at 3 seminars over the past year, but we really did not know each other very well. I set a goal last year. I will have a one-on-one networking meeting with at least 5 new contacts this year. My fifth contact meeting was Allison. Our meeting was so rewarding that I want to share the experience. Okay. During lunch, Allison mentioned that she was shy by nature. In the past, she said she worried a lot before going to large networking events. I felt surprised because she trusted me that feeling. I got to know more about her, the industry she works in, and about her expectations for the future. I gained more than a new contact. I pass from small talk to smart talk. Y Douglas podrá participar. Hola, Douglas. Her is my... No, es... Sí, ¿verdad? Sí, ese es. Her is my advice to you. When you attend business event, do not just go and discuss business problems and solutions. Try to get to know less to new people by sharing a one-on-one networking coffee, lunch or dinner. There are several benefits of the practice. You expand your contact, improve your networking skills, and the Boyle seminar over the past year, but we really did know come each other very well. I said a goal last year. I will have a one-on-one networking meeting with at least 5 new contacts this year. My fixed contact meeting with Allison. Your meeting was so rewarding that I want to share the experience. During lunch, Allison mentioned that she was shy by nature. In the past, she said she worried a lot before going to large networking events. I feel surprised because she trusted me that feeling. I got to know more about her, the industry she worked in, and about her
expectation for the future. I gained more than a new contact. I pass for a small talk to Mark Smart Talk. Here is my advice to you. When you attend business events, do not put go and discuss business problem and solution. Try to get to know at least three new people. Be sharing a one-on-one networking coffee lunch or pixel from a small talk to a smart talk during lunch. Que Mr. Tain. Quiero ver el segundo párrafo. Que pasaron de una pequeña charla a una charla inteligente en el almuerzo. Durante el almuerzo, ajá. Sí, en el segundo párrafo creo que lo menciona. Durante el almuerzo, sí, es verdadero. Sí, ¿verdad? Sí. Porque en el segundo párrafo dice, during lunch, así inicia y finaliza, I pass from small talk to smart talk. De ahí dice, Miss Tay mentioned there are three benefits of one-on-one networking meeting. Okay. La señora, no las quiero ver. Sí, la señora mencionó tres beneficios de las reuniones individuales. Pero ¿dónde menciona eso? Donde habla sobre los benefits. El último, sí, el sí. El último párrafo. Finish. Yes. Did you finish the conversation? Hi, teacher. Okay, good. Alison confesses. True. Yo digo que es true. It's true. Okay. Miss Tate and Alison pass from small talk to smart talk during lunch. So. Again. ¿Cómo es la pregunta, Alex? Está bien. Miss Tate
And Allison passed from small talk to smart talk during lunch. Por acá tenemos esta porción. Ay. True. Okay, sí, ¿verdad? During lunch. Y fue during lunch. During lunch, lunch or dinner. No. False. Sería false entonces. Vaya, ahí dice. Las cinco, Mr. Mishonen, three benefits is true. Mistake. Está en el segundo párrafo. Perdón, en el último. En el último, ajá. Sí. When you attend business event. Ahí habla de los tres nuevos. Coffee, lunch or dinner. One or one or working meeting. Sí, eso está haciendo, explicando los beneficios, ¿verdad? Yes. Yes. Okay. Vale. Solo hay que verificar estas porque todavía no me cuadran. Miss Tate y Allison, como que pasaron de una plática así pequeñita, eso entiendo yo, a una plática más productiva durante el almuerzo. Eso está diciendo aquí, ¿verdad? ¿Cómo lo entienden ustedes? Miss Tate y Allison. Miss Tate en Allison pasaron, así lo entiendo yo, pasaron de una plática pequeña a una plática más como productiva o más interesante. Yes, true. Durante el almuerzo. Pero aquí dice que durante el almuerzo ya estaba mencionando que ella era como tímida, que ella era tímida. Y en el pasado ella decía que se aburría mucho por los largos eventos de, como de, ¿qué era esto? Conexión, ¿verdad? Because she trusted me that feeling. Aquí sí, no sé qué. Me sorprendí porque ella me mostró en realidad cómo sentía. Sí, pues sí, ¿verdad? Sí, era true. Bueno, si nos sacamos cero, ahí vamos a aprender. Y con los demás estamos de acuerdo. Allison confiesa que... Ah, ya casi no. No, vamos. Sí. Hello, hello. All right. Bueno, después de esta pequeña actividad, vamos a ver cómo quedó el true and false. True and false. Number one says, número uno dice, Allison and Miss Tate saw each other for the first time last week. Is it true? Is it false?
False. Okay. Miss Tate set a new working goal for this year. False. Hello, number two. True. ¿Cuál fue la regla que se propuso? ¿Cuál fue la meta, perdón? Los proverbios. Set a goal. Networking goal. We'll have a goal on one. For the last year is. Exactly, last year. Is false. Okay. Last year. False. Año pasado. False. Allison confessed she hates networking events. Allison confesó que odiaba los eventos networking. It's false. It's false. Miss Kate and Allison passed from small talk to smart talk during lunch. True. Excellent. True. And the last one, Miss Tate mentioned three benefits of one. True. Excellent. True. True. Okay, recapitulemos. Number one. Four. Number two. False. Number three. False. Four. True. And the last one. True. Excellent. Okay, ahora viene una actividad donde vamos a primero vamos a buscar 10 palabras de la caja. Okay, find 10 words from the box below each word. Okay. Y después de buscar, de encontrar las 5 palabras, tenemos que escribir 5 oraciones. Aquí dice, choose 5 words from the word, search and write sentence for each. Van a seleccionar 5 palabras y escribir 5 oraciones con palabras diferentes. Okay, por ejemplo, si usted escoge industry, staff, networking, branch, guest, va a escribir una oración con industry, una oración con staff, puede ser que una oración con manufacturer, expertise, 5 palabras. Okay. Pero primero vamos a hacer el crossword. Ok. Vamos a trabajar en esta actividad. Okay, encontré uno. ¿Ya? Last. Person. Okay. Es las primeras son. Okay, vamos acá.
Santo Dios. Ay, no miro otra. Branch. Ahí por donde está la flechita del mouse. Branch. Más abajo, más abajo. Más. La otra. Ahí, ahí. Esa. Branch. Branch. Sobre otra. Manufacturing. Oh, sí, sí, cierto. Vamos a hacer marcando también lo que encontramos. Ajá. Para branch. Staff está pero al revés en la última línea. Ahí. Ajá. Se vale, sí, ¿verdad? Yo digo que sí. Ajá. Sí, ¿verdad, teacher? Yes, ma'am. Ok. Antes sí, están los cinco. Va, ahora. Una oración por cada una, ¿verdad? No, le hace falta encontrar las demás. Ajá, hay que encontrarlas todas. O sea que no hay que elegir solo cinco, sino que encontrarlas todas. Para hacer las oraciones, sí voy a elegir solo cinco. Ah, ok. Bueno, sigamos. ¿Qué hay hacia arriba? Staff está buscando, ¿verdad? No, no, no. Headquarters. Ah, ya. Ajá, de la H. Sí, está para aquí arriba. Ajá. Sí, sí, sí. Toda la fila. La sí, columna. Sí. Ajá. Y en la primera está personal. Bueno, solo déjame marcar esta primera. ¿Dónde está, dice? Personal. Primera fila. Ahí está. Manufacture está en la segunda de la primera fila. Manufacture, ¿ahí? Sí, ya la leí. Y este... Expertise está en la penúltima. Exacto. Small talk. Small talk está en la penúltima columna. Small talk. La penúltima. No, no, no. La penúltima columna. La columna, eso. Ajá, desde arriba hacia abajo. Ahí, hasta la K. Sí. Solo déjeme ver cómo hago para... Que no lo puedo marcar bien. Así como tiene las otras. Sí, pero mejor lo voy a marcar así. Queda mejor que con la otra que había bajado. Ajá.
Okay. Ahí está. Solo nos haría falta este las oraciones. Vaya, entonces hagamos las oraciones. ¿Cuáles vamos a agarrar? ¿Cuáles cinco palabras? Yo siento que podemos agarrar staff. Staff. Personal. Personal. Manufacturing. Manufacturing. Ajá. Tres. Industry. Uh-huh. Y uno, dos, tres, cuatro. Nos falta uno. Networking. Networking. Bye. Y de hecho, sí, networking, podríamos agarrar este de las donde pusimos true y false. Ahí aparece networking. Ajá. De las oraciones anteriores podemos tomar. Me acordé de los que hemos tomado. Seminar. Vale. Un formato de somos cinco nosotros. Seis, cuatro, cinco. Cinco somos. Sí. Vaya, agarremos entonces una palabra cada uno y hagamos una oración. ¿Ah, sí? Y con esta, Edgardo, Bernardo, perdón, que cambié el nombre. ¿A qué se parece? Está. Salió larga esa. Sí, esa se salió larga. Pero mejor así aprendemos. Ah, sí.
Este bikini creo que lo pusimos acá. Bikini. Un tema de Google. La persona debe tomar una calificación. La tercera. Staff podría ser. Staff. ¿Qué decimos? Miss Anda, introduce. Miss Anda, el nuevo es al staff. Pregunta, teacher. ¿Qué vamos a hacer en esta? No recuerdo bien qué vamos a hacer ya en esta parte. Ya lo de arriba ya lo encontramos todo. En esa parte lo que tiene que hacer es escoger 5 palabras del recuadro anaranjado y escribir 5 oraciones con ellas. ¿En pasado, presente? Como usted la elija. Ok. Gracias, teacher. Mami.
Vaya, la de networking. Yo le puse José. Ajá. Uses the next working. Pero, dígame. José. Espérame. José. Uses. Uses. Ajá, de usar. Ajá. Hello, finish this part. Yes, teacher. Yes, teacher. Vamos a... Ok. Bueno, vamos a ver. El objetivo de este era encontrar las palabras de, en la sopa de letra. Ok, the words, for example. For example, industry, staff, network, branch, guest. Headquarters, small talk, manufacture, personnel, and expertise. Veamos quiénes encontraron todas las palabras. Pueden compartir pantalla. You can share screen. Pueden compartir pantalla. Any volunteer? Teacher. Okay, thank you, Mr. Jose Bernardo. Ah, excellent. Good. Branch expertise. Okay. Manufacture. Good. Headquarter. Excellent. Branch. Good. Thank you, Mr. Okay, another group, otro grupo. Another group. Mr. Mr. Emerson, please.
Ah, excellent. Oh, good. Okay, excellent. ¿Podría mostrarnos las oraciones? Veamos. Miss Sandra works in the industry of entertainment. Excellent. The new personnel would to take a position before to begin your activities. Muy bien. Miss Sandra introduced to Emerson to the staff of purchases. Excellent. Sandra is new branch of the of Guatemala. Excellent. Jose knows to Sandra in the networking meeting. Excellent. Sería met, conoció, met. En la, okay. Acá dice knows. Sería met, ah, exacto, met. Okay. Sin la preposición to. Jose met Sandra. Very good, excellent. Muy bien, no sé si tenemos otro grupo. Quiero mostrar el ejercicio del vocabulario y las oraciones. The sentences. ¿Algún voluntario? Ok, Miss Carla. Ok, ahí están todas las... Ah, perdón, no podemos leerlas. No sé si usted puede leernos las oraciones. La primera dice, the pharmaceutical industry has increased its sales. La segunda dice, the personnel of the company is very responsible. Y la tercera dice, we, no lo mueva, Carla. Perdón. Va. We manufacture cardboard boxes for market. For packaging companies. Vaya, de ahí la otra. De ahí dice, the is new working. What? A purpose. What purpose? It is in my work has a staff accountable. Accountant. Excellent. Thank you. Muy bien. Okay. ¿Algo otro voluntario? ¿No hay volunteer? ¿El voluntario que quiera compartir pantalla donde se pueda visualizar? Ok, la sopa de letra y las oraciones. En nuestro caso, las oraciones, no puedo compartir pantalla porque no estoy desde la máquina, sino que desde el cel. La primera oración es, I work in the farming tool industry. Number two, or had water is local in El Salvador. In Salvador, we okay. Factor a king of farming tool. The project staff will start to work next month.
Number five, we have many branches in Central America. Central America. Excellent. Branches, right? Branches. Very branches. Good. Muy bien. Muy bien, excelente. Okay. Bueno, esa fue parte del vocabulario de la unidad 2. Ok, continuamos siempre con el uso de los verbos regulares. Ok, regular verbs en el pasado simple. Voy a compartir con ustedes un link. Ok, para poder practicar los verbos regulares. Si alguien me ayuda a compartirlo en el grupo de WhatsApp, para que también tengan acceso a los compañeros. En esta práctica vamos a tener que escribir. Les recomiendo escribir el pasado del verbo sin agregar espacio al final o espacio al inicio. Miss Jacqueline is in. Thank you. Ok, ya tengo alrededor de 13 conectados. Creería que ya puedo iniciar la práctica, ¿verdad? Ok, aquí vamos. Ok, 3, 2, 1, action. Excelente, va muy bien el progreso.
Perfecto. Miss Lisbeth, she already finished. Excellent job. Also, Miss Jacqueline, excellent. Ok, ya finalizaron más estudiantes, Miss Hazel, Mr. Josué. Ok, time is over. Good. Time is over. Vamos a dar el top. El top 5. Ok, Mr. Bernardo, Miss Sara López, Mr. Emerson, Miss Lisbeth, and Mr. Alex. Ok, good. Excellent. Ok, top 5. Vamos a recapitular las preguntas. Okay. Y la primera pregunta era, what's the past of like? ¿Toda la tienen correcta? Es liked. Very good. What is the past of play? ¿Toda la tienen correcta? Es play. Excelente. Past of ask. ¿Todos la contestaron correctamente? Y es asked with ed. Very good. Pasado de look. Ok, pasado es looked, solamente un estudiante se equivocó. Vamos con walk. Que okay, walk es con ed, muy bien. Walked, very good. Ok, watch, with ed, watched, perfect. Help, aquí, algunos que se equivocaron. Help, solamente era con una p. Ok, IED, helped. Very good. Vamos, decide. Decide es decided. Decided. Ok, con D al final. Listen. It is listened. D. ED. Smile. Ok, with D at the end.
Very good. Muy bien. Excelente. Buenas notas. Ok. Good. Bueno, el manual sugiere realizar una actividad oral utilizando el pasado simple. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña modificación y vamos a dejar que ustedes escojan el tema. Okay, voy a presentarles diferentes temas del cual usted puede elegir. Okay, y vamos a crear un... Vamos a tratar de cumplir un minuto, ¿ok? Un minuto hablando acerca de un evento en el pasado. No se puede incluir pasado, no puede incluir verbos regulares o irregulares. ¿Ok? El propósito es que usted pueda aplicar el pasado simple en algún, en la, una conversación y que también podamos practicar el speaking. Voy a compartir con ustedes okay, algunos temas, okay, sugerencia, que okay, no es obligatorio, puede escoger el que usted más le parezca, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos What did you do yesterday? Okay, ¿qué hizo ayer? What did you do yesterday? En esto se trata de poder describir el día de ayer, okay, por alrededor de un minuto. Otro tema podría ser What were you doing at 10 p.m.? ¿Qué estabas haciendo ayer a las 10 de la noche? Y dar bastante detalle. Ok. Y en un minuto. También tenemos otro tema. How life is today from... How life today different from life 10 years ago. ¿Cómo es la vida? O cómo, ¿cuál es la diferencia de la vida de hace 100 años atrás? Y dar ejemplos. Ese puede ser otro tema. Ok. También tenemos... Ah, como preguntas fáciles. Preguntas básicas. Where were you born? ¿A dónde nació? Where did you grow up? ¿A dónde creció? Y talk about your childhood. Hablar de su infancia. Un evento que usted recuerde en el pasado. Talk about your childhood. Otro tema de sugerencia puede ser la última vez que usted fue de vacaciones. What's the last time you went on holiday? Tiene que decir a dónde fue, con quién, cuándo, cuánto tiempo estuvo de vacación. Ok, ¿qué hizo o qué vio? Otro tema también puede ser. Think of a major new story of recent past. Alguna historia de mucha importancia que haya tenido y describirla en su propia palabra por un minuto. Ok, y así podemos encontrar más temas, ok, donde son de sugerencia para poder hablar un minuto. Puede ser. Think of three things that didn't exist 20 years ago. Piensa en tres cosas que no existían 20 años atrás y cómo, qué es lo que hacían las personas sin ellas. ¿Y ahora podrías vivir sin ellas? ¿Ok? Esa es una sugerencia. Pensar en tres cosas que no existían en el pasado y cómo hacían las personas para sobrevivir. ¿Ok? En un minuto. Hablar acerca de su cumpleaños, de su último cumpleaños, qué hizo, dónde fue, si realizó alguna fiesta, quiénes estaban ahí. Otro tema. Ok, think a relative or celebrity who passed away. Algún, si usted quiere relatar algún evento de alguna celebridad, algún famoso o alguien que usted apreció, pasó a mejor vida, passed away. Die. Ok, otro tema. When was the first time you went to the cinema? ¿Cuándo fue la última vez que fue al cine? Y hablarlos de la experiencia que tuvo. Ok, por un minuto. La última vez que se divirtió con sus amigos, okay, o con su familia. Ok, un minuto. Hablar acerca de la mascota. Su primera mascota que tuvo, ok, y detallarnos, y así sucesivamente. Tenemos varios temas que puede elegir y con el cual se sienta cómodo, donde tiene que completar un minuto hablando, utilizando el pasado simple, ok, para la próxima clase. Ok, no sé si
I don't know if you have any question about the activity. Any question? No, teacher. Okay, no sé si alguien si están bien esos temas o van a elegir un tema aparte donde puedan utilizar el tiempo gramatical del pasado, simple. Por ejemplo, Mr. Emerson, ¿qué tema le llama la atención? Me parece interesante el de Think of three things that didn't exist 20 years ago. Okay, three things didn't exist 20 years ago. Perfect. Mm-hmm. Muy bien. Cosas que no existían. Que no existían en el pasado. Muy bien. How about Miss Sandra? Fíjese que curioso, es el mismo tema el que me llama la atención. Por ejemplo, al uso del celular, por ejemplo, hace 20 años nada de eso y ahora, la verdad, como dijo, no podemos ni vivir sin eso. Excelente, ok. Ajá. Aquí puedo incluir el pasado simple, puedo decir, in the past we didn't have cell phone. Didn't have, es el pasado, en negación, didn't have cell phone. Now, ahora, we can't live without it. Okay, muy bien. Bastante, un tema bastante interesante. Okay, how about Miss Hazel? Do you have your topic ready? No sé, en las opciones que estaban arriba, dice, think of major new story of the recent past. Okay, exacto. Acerca de una noticia muy importante, okay, en un que sucedió, okay, y contarla en su propia palabra. Interesante también. Muy bien. About Miss Mr. Jose Alexander, do you have your topic ready? Yes, teacher. Topic that's where were you born? Where did you grow up? And talk about your childhood. Okay, talk about your childhood, la infancia. Muy bien, excelente, mister. Miss Imelda. A mí me llama la atención ese del cumpleaños y el de dónde naciste, dónde creciste, habla de okay. Tu infancia. Okay, interesting, very good. Muy bien. About Miss, I don't know, Miss Sara. También podemos hablar de lo que nosotros prefiramos o lo que... No sí, necesariamente dentro de las opciones, pero siempre y cuando esté en pasado. Exacto. Sí, estas son solo sugerencias o ideas. El punto es poder tener una exposición oral, una presentación. No, 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 no digas lo más. ¿Perdón? Menos, creo. Ay, perdón. Una presentación donde... usted tenga que utilizar verbos en el pasado, en afirmación, negación e interrogación. Bueno, si existe la posibilidad de hacer interrogación. Pero recuerde, el tiempo será un minuto. Un minuto y quizás máximo dos. Okay, how about Mr. Bernardo? Do you have your topic? Estaba pensando entre qué hice ayer y la primera vez que fui al cine. Excellent, very good. Teacher, eso es para mañana. Sí, miss, para mañana. Mi teacher, Sara. Okay, miss Sara. Sí, me gustaría lo de la infancia, hablar sobre la infancia. Okay, excellent, very good. Buenos temas.
Okay, Mr. Vladimir, do you have your topic ready? Yes. What it is? Lo que hice el día de ayer. Okay, simple. Okay, excellent, Mr. Thank you. Okay, right. These are just suggestions. Solo son sugerencias. Que el objetivo es cumplir un minuto hablando en el pasado. Ok, también quiero recordar a los estudiantes la realización de las tareas. Ya casi estamos por finalizar la unidad 2. Así que, Miss Alejandra, aún le hace falta completar la unidad número 1. Ok, ¿qué más? Ok, teacher. Ok, solo para hacer el recordatorio, estudiantes que ya están avanzando en la unidad 2, veamos. Mr. Alberto, muy bien. Mr. Eduardo, bien. Emerson, Miss Hazel, Miss Imelda, Miss Joanna, que ya finalizó casi todas las unidades. Mr. Neftali, Miss Carla. Okay, who else? Let's see. Miss Sandra, good. Miss Sara, Miss Enya, Miss Yancy, and Miss Jenny. Okay, ya completó unidad 2. Y 3. Very good. Entonces, el recordatorio. Teacher, dígame. Yo tengo una consulta con respecto a la unidad 2. Fíjese que no le entiendo a la... Yo le digo a qué tarea. Es que hay que llenarla. Entonces, y no sé qué es lo que le hace falta. El mismo problema creo que tuve yo. Yo le digo cuál es. Es el auxiliar, compañero, me imagino, del dúo o el das. La oración está desordenada. Uh-huh. En pregunta y le dice que utilicen el auxiliar. Cuando le dice eso es utilizar el dúo o el das. Como consideren, sí, usted, y ordenar la pregunta. Sí, Carla, prácticamente es la tarea 7. Creo que sí. El dúo, pues, pero se ordena, al igual yo lo he hecho, como dicen las indicaciones, que hay que utilizar el signo de interrogación, de pregunta, perdón. Lo he hecho de esa forma, al igual he puesto un punto al final de antes del signo y un punto después del signo, y todas me salen malas, no entiendo. No, lo que pasa es que, Carlos, en las oraciones, en las... que te ponen como opciones, no está el auxiliar. Hay que agregarlo en el lugar que corresponda para poder, para que te aparezca como buena. No es necesario el punto al final. Bueno, por ejemplo, en la 1 sí aparece el dúo. No, pero ese dúo va al final, es independiente del dúo, ¿verdad? Que vayas a ocupar como auxiliar. Sí, eso es como el verbo. No como el auxiliar. Sí, exacto. Lo que dicen las compañeras, tienen que agregar el auxiliar, dependiendo del sujeto. Do or does. En el caso de la primera, por ejemplo, Carlos, es does porque es she, es ella. Y el do es el verbo al final en la oración. Bueno, si no, nos quedamos con el compañero. O sea, en la oración tú vas a ver does y el... Exacto, nos quedamos con el compañero en la sesión 1-1 y podemos resolver en los 10 minutos de este día. Voy a tomar la asistencia y comenzamos con Miss Alejandra María. Present, teacher. Thank you, Miss. Brian Alexander. Carlos Alberto. Present, teacher. Carlos Vladimir. Present, teacher. Thank you, Mr. Douglas Arturo. Eduardo Franco Núñez. Present, teacher. Emerson Ulises. Present, teacher. Hazel Sofía. I am here, teacher. You miss. Mi Imelda Xiomara. Present, teacher. Jacqueline Vanessa. Present, teacher. Joana Lisbeth. José. Me, teacher. Thank you. José Alexander. Present, teacher. Good, thank you, Mr. José Bernardo. Present, teacher. Josué Neftalí. Carla Eugenia.
Present, teacher. Sandra Leticia. Present, teacher. Sara Abigail. Present, teacher. Xenia, Xenia Floricelda. Present, teacher. ¿Me escuchó? Sí, sí, mi Sara. Ok, thank you. Yancy Kelita Olivares. Present, teacher. Ok, thank you, Miss Jenny Gabriela. Alba Isis. Ellen Daniela. Ok, good. Bueno, nos vemos en la siguiente clase y nos quedamos con el compañero. Ok, see you later. Bye bye. Bye, teacher. Hi, teacher. Hello, mister. No sé si puede compartir pantalla. Ahorita, permítame. Quiero ver. No sé si la mira, teacher. Sí, la puedo ver. Vaya, en la número uno, el orden sería, como estamos hablando de this machine, y si tuviéramos que sustituirlo por un pronombre, sería it. It. Entonces, con it vamos a utilizar do or does. El orden sería what, si puede ahí escribir de una vez, what does, no, does, ¿verdad? Ajá, exacto. Does this machine, this machine, después de machine tiene que poner do, que es el verbo principal. Ah, sí. Y signo de interrogación. Eliminó el que estaba anterior. Sí, ya está eliminado. Ah, vale. Vamos con el número dos. Sería, comenzamos con la WH question. Sería who. Who does she meet on Saturday? Y la signo de interrogación. Excelente. Vamos con la número tres. How many people? Así. Sí, how many people do, no, many, donde dice many puso, tiene que corregir donde dice how many, como arriba, N. Excelente. How many people do supervise. Ah, entonces es ella. Entonces sería does. Does she supervise? Pregunta excelente. Vamos a la número cuatro. Ahí sería how much. Does this cost? Ajá. Signo de interrogación. Muy bien. Ahí el número 5. Where do you eat lunch?
Okay. Revise el lunch, porque se le fue una O. Eat lunch. Lunch. CH. Excelente. Signo de interrogación. Dele enviar. Creo que ya está. ¿Verdad? Número uno. Entonces, revisemos ahí el. Veamos. Who does she meet on Saturday? Dele hasta el final. Le faltan. A esa, dele, dele. La S me falta. Tío. Ah, eso era. Dele hoy. Enviar. Sí. Hoy sí. Ok, ahí estamos entonces, ministro. Pero, bueno, teacher, prácticamente no le entendía esto. Eso era de los auxiliares. Sí, es que lo que pasa es que vamos a lo que tenía que hacer era agregarle el auxiliar y colocarlo en orden. Cuando utilicemos he, she, and it, vamos a utilizar does. Y cuando utilicemos they, we, you, and I, vamos a utilizar do. Uh-huh. Por ejemplo, si ve la número uno, dice what time this machine. ¿Por qué utilizamos does en la número uno? Porque estamos hablando de la máquina, this machine. Y la máquina es it. Es tercera persona. En la no, número pero, dos, el sujeto es. Who. No, esa es la. Esa no es el sujeto, es she. Entonces ahí, el auxiliar tiene que ser does. Pero aquí, esto es lo que me confunde. Por ejemplo, si vemos las primeras dos, los dos son como los. Verbo, ¿verdad? ¿Cuál de todos? Y después del verbo, ajá, que sería el what y el who. Y después se pone el no, that. No, es que es what and who no es verbo. Eso es solo es como cuando se dice qué o dónde, por ejemplo. Como un pronombre. Es, se llaman WH question. Para hacer preguntas. Ok. Los pronombres son él, ella, tú, nosotros. Esos son los pronombres. Okay, entonces, va, digamos. Ajá, ahora va esto. En la 3. Porque después de todo esto, se pone el das. Porque le está diciendo. Eso es lo que me confunde bastante. Le está diciendo cuántas personas. ¿Qué significa how many? Como por cantidad. Exacto. Cantidad. How many? ¿Cuántas personas ella supervisa? En realidad estamos hablando de ella. ¿Cuántas personas does she supervise? Bueno, con la práctica creo que voy a ir entendiendo un poco más. Así es. Hay que practicar bastante. Creo que también, esto la revisé. Eso sí está bien, ¿verdad? Sí, pero hay otra. No me recuerdo cuál es. ¿Sí? Que también tengo que completar. Creo que no. Hay una en donde también tengo que completar y no le entiendo. Creo que es en el examen. Bueno, ah, sí, pero el examen aún no lo hemos realizado. Sí, yo ya lo hice. Ah, vaya. Pero creo que era lo mismo, fíjese. Esta era, pero vi que ya lo hice. Ah, bueno. Esto. Ya avanzó bastante. Uh-huh. Sí, prácticamente solo eso era de la segunda unidad que no le entendía. Ok, mister. Bueno, si surgen más preguntas, me las hace saber. Solamente a ti. Ok, muchas gracias. Por el momento solamente. Bueno. Creo que solamente. Ok, muy bien. Good night, mister Carlos. Ok, good night, teacher.